Vamos a escuchar ahora al director general adjunto de Cultura del Ayuntamiento de Toulouse y de Toulouse Métropole. En su ponencia, François Layoussan defenderá la creación artística para transformar la ciudad. Así responderá, entre otras preguntas, a cómo pueden los objetivos de desarrollo turístico de un territorio coincidir con los retos artísticos y culturales de las ciudades creativas. Así que, Monsieur Layoussan, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur de la culture de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse. Toulouse Métropole est composée de 37 communes, de 450 000 habitants, la ville de Toulouse, jusqu'à 300 habitants, un petit village qui s'appelle Mondouzil. Vous voyez la disparité des territoires, et ce territoire compte 750 000 habitants. Alors, vous m'excusez, il faut que je fasse un peu de technique. C'est bon. Donc je fais une présentation à partir de quelques idées assez simples et d'expérience. Vous m'excuserez, j'ai essayé de mettre le diaporama en espagnol. Il y a plein de fautes d'orthographe, des fautes d'accent, etc. Je m'en excuse à l'avance. Alors, une des problématiques des villes créatives que je suis depuis un moment avec la Fondation Créanta et quand j'étais directeur de la culture avec Dany Buys, qui était à l'époque adjointe à la culture, j'ai suivi à la métropole puisqu'elle est vice-présidente de la commission culture. Donc nous avons travaillé sur l'idée des villes créatives pour faire émerger une identité forte sur nos territoires. Une identité dans laquelle les habitants d'abord se reconnaissent, les acteurs culturels et toutes les forces vives de la cité, mais également une identité qui puisse rayonner à l'extérieur et faire venir, pourquoi pas, de nouveaux habitants, des touristes, des gens de passage, etc. On constate que partout où ce pari a été réussi, on constate que cette identité forte provoque une dynamique de rayonnement et d'attractivité qui est susceptible d'attirer des talents vers nos villes, même des petites villes, des villes moyennes, donc d'attirer des talents, des artistes, des gens qui ont des idées, de nouveaux habitants également, et bien sûr, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'attirer des touristes. Alors, la culture apporte, bon, vous le savez tous, un soutien très fort au développement du tourisme. On le voit en Espagne, on le voit en France, en Occitanie, là où nous vivons. Alors, ça peut être en valorisant le patrimoine, les châteaux, les hôtels particuliers, les cathédrales, etc. Principalement également en organisant des festivals qui attirent... alors, sur la région Occitanie... Dany, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a des centaines de festivals l'été qui attirent, bien sûr, des centaines de milliers de touristes dans notre région. Ça peut être également en présentant des expositions importantes sur les périodes estivales. Donc, les exemples sont très nombreux, très diversifiés. Ici, à Irún, déjà, à Bilbao, à Baracaldo, à Foix, sans doute à San Just, mais je connais moins... donc de très nombreuses villes développent un tourisme estival ou toute l'année. Donc aujourd'hui, je vais juste insister sur deux points précis à partir d'exemples. La première question que je poserai, c'est comment le tourisme peut ouvrir de nouveaux champs d'action à l'art et à la culture. C'est-à-dire que d'autres intervenants, il y a eu des bouquins, etc., pour montrer comment la culture pouvait développer le tourisme. Mais attention, nous, notre but au niveau des villes créatives, au niveau des politiques culturelles dans les communes, il faut également que ça serve à ouvrir de nouveaux champs d'action à nos artistes, à nos créateurs et à notre travail de lien entre l'art et la population. La deuxième question, c'est comment cette démarche peut-elle transformer le territoire, certes, au bénéfice des touristes, des gens de passage, mais également au bénéfice de nos habitants. Il ne s'agit pas simplement de développer un tourisme externe, je dirais. Il faut que la transformation de nos territoires ne soit pas simplement un effet d'attraction économique
pour des gens qui viendraient dépenser des sous dans notre ville, ça doit servir à nos habitants et à notre territoire, et en permanence, pas seulement l'été. Donc, je me suis contenté d'essayer de donner quelques exemples qui ne viennent pas seulement de Toulouse. Hein. Donc, le premier exemple, c'est le voyage à Nantes, dont je ne sais pas si vous connaissez. Donc, voyez par exemple une intervention artistique qui transforme le paysage, c'est le serpent d'océan. Alors c'est dans le cadre du voyage à Nantes et de Estuaire, c'est-à-dire un parcours artistique et touristique qui relie la ville de Nantes et la ville de Saint-Nazaire. Et tout au long de ce parcours, pendant des années, ils ont installé des œuvres d'art monumentales. Donc là, vous voyez la maison sur la Loire, dans la Loire, de Jean-Luc Courcou. Alors, arrivé à ce point, je voudrais souligner, vous comprenez bien, la valeur de l'inattendu. Quand on parle de tourisme culturel, ce qui vient à notre esprit tout de suite, ce sont les châteaux, les basiliques, les festivals, etc. Des choses que nous connaissons depuis 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à penser qu'il faut jouer sur l'inattendu, des choses un peu incroyables, impensables, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et alors, la réaction première peut être de dire « Ouh là là, ça va faire fuir les touristes, c'est trop compliqué, c'est trop intellectuel. » Pas du tout, pas du tout. Le touriste aujourd'hui, il veut être surpris. Et ça sert à quoi, en plus? Mais ça sert à ce que les habitants portent un nouveau regard sur leur espace de vie quotidienne. Les gens de Nantes qui passaient sur cette place tous les jours sans faire attention, là, il y a un truc bizarre, insolite, ils s'arrêtent et ils voient la place totalement différemment. Donc je trouve que ces interventions artistiques dans l'espace public jouent sur ces deux effets et peuvent contribuer très fortement au tourisme tout en transformant la vision que les habitants ont sur leur territoire, sur leur quartier, sur leur village, sur leur ville. Alors, il est également important, dans cette dynamique, de faire vivre plusieurs territoires de la ville. Alors, je parle bien sûr des grandes villes qui ont un gros problème de densification du tourisme sur le centre historique, et autour, il ne se passe pas grand-chose. Donc, là, c'est l'exemple toujours de Nantes. Vous voyez, si vous allez à Nantes, il faut suivre la ligne verte, et dans tout une zone importante de la ville, vous avez des œuvres d'art, des installations, etc., etc. Mais attention, il ne faudrait pas croire que seul l'art contemporain peut transformer la ville. Il faut ouvrir un peu plus notre vision et l'élargir au design, au paysage, à l'art graphique et en lien avec la vie quotidienne. Je vous montre cet exemple. Qu'est-ce que c'est? Certes, c'est une œuvre d'art, mais en fait, c'est un jeu pour enfants. Donc peut-être qu'on serait intelligent dans nos communes, au lieu de commander des jeux pour enfants et des toboggans sur un catalogue lambda avec toujours le même toboggan dans toutes les villes, de confier à des artistes la réalisation de jeux d'enfants, de lampadaires, de bancs, etc. Alors, vous voyez les bancs. Vous voyez ça, il y a les bancs qui sont faits par un designer et les espaces verts de la ville ont réalisé cette sculpture d'après les personnages de Claude Ponty, un illustrateur. Et donc, voyez toujours cette idée, tourisme certes, mais les habitants aussi, les forces vives de la ville, qui peuvent être aussi bien des artistes que des employés des espaces verts de la ville. Autre exemple, vous voyez, un peu coincé entre plusieurs boutiques, c'est le Micro-Home. C'est un tout petit appartement minuscule qui a été créé dans un passage par une artiste qui, au lieu de faire une œuvre, a voulu faire une œuvre habitable. Alors, je ne vous dis pas, hein, vous avez 3 ans d'attente pour pouvoir passer une nuit dans ce Micro-Home. Ah oui. Sí, perdonad, aquí tengo un problema técnico con esta diapositiva. Donc, lo que je voulais dire ici, c'est que
Cuando hablamos de ciudades creativas, hablamos también de economía creativa y el turismo es una economía para que puedan vivir empresas, artistas, diseñadores. Para esta operación, por ejemplo, el viaje a Nantes, que sucede todos los veranos, hay el mecenazgo, las empresas aportan 4 millones a esta operación. Por ejemplo, una economía cultural directa. Por ejemplo, la Cámara de Comercio y de Industria, que son las cifras que os quería enseñar, pero no funciona. La Cámara de Comercio e Industria ha calculado que gracias a esos 4 millones que aportan, que invierten en esta operación artística y turística, hay un impacto económico para la ciudad de más de 51 millones de euros que aporta directamente el turismo. Por lo que muchas veces nos dicen que la cultura cuesta dinero y nosotros siempre contestamos que la cultura aporta, solo que no viene a nuestros bolsillos, sino que va al bolsillo de los hosteleros y las tiendas. Ellos nos han equivocado. En Nantes, las tiendas, por ejemplo, la mayoría de las tiendas del centro de la ciudad han estado de acuerdo para que, por ejemplo, el logo de sus empresas la creen artistas. Hay varios hoteles que han confiado la renovación de los hoteles, de las habitaciones, a diferentes diseñadores. Por ejemplo, me ha interesado tanto lo que nos han presentado Jordi. Esto es menos lujoso, más accesible para nuestros turistas de base. Llegados a este punto, me vais a decir sí, pero Nantes es una ciudad muy grande, tienen un montón de dinero. Pero entonces me he dicho, bueno, pues voy a mostrarles un ejemplo de un pueblo muy pequeño, que para mí es un verdadero pueblo creativo, que es Montolieu, que es el pueblo del libro. Está en Lod, cerca de Narbonne y Carcassonne. Es un pequeño pueblo que ha rehecho su historia a través del molino de papel. Y creo que aquí hay una concepción activa de la valorización del patrimonio. Hace 10, 15 años, 20, Montolieu era un pueblo que sufrió el éxodo rural, la gente se marchó, quedaron como 1.000 habitantes cada vez menos, van cerrando los colegios, correos, cierran las tiendas. Pues 20 años después, gracias a esta idea de decir somos el pueblo del libro, han abierto librerías de segunda mano, libros antiguos, libros nuevos, han rehabilitado el molino que vuelve a fabricar papel y reciben a varios colegios que visitan el pueblo para aprender a hacer papel, con talleres de escritura. Estas son algunas imágenes de Montolieu. Entonces, todo se hace alrededor de la temática del libro y de los escritores, la escritura. Entonces, por ejemplo, hoy en día, Montolieu, 20 años después, la población está aumentando nuevamente. Se han reabierto clases en las escuelas, hay unas 15 librerías, el molino, un museo, han reabierto hoteles rurales, han rehabilitado casas para personas que viven todo el año, acogen a estudiantes y muchísimos turistas todos los años. Con este pequeño ejemplo quería enseñaros que, aunque siendo un pequeño pueblo, con este proceso de ciudad creativa, pues con una idea bastante simple, con mucha energía, lógicamente, y mucho esfuerzo, pues se puede iniciar un trayecto en la idea básica, en algo histórico, en algo del pasado, y desarrollar algo para el futuro. Ellos han hecho, por ejemplo, han creado una identidad específica y es algo que me parece muy importante. Ahora quiero mirar a una ciudad en la que me formé, Tournefeuille. Este ejemplo viene a aportar que cuando hablamos de ciudades creativas
hay que ¿Cómo investir el espacio público autrement? Hay que meter el espacio público y no únicamente trayendo un espectáculo o instalando algo monumental. Aquí, por ejemplo, en el mercado pues hay fotógrafos sacando fotos a gente colgada, sacaron fotos, son habitantes que van al mercado. Y después lo que se hizo con estas fotos, pues se encuentran realmente colgados en la calle principal de la ciudad, donde pasan centenares de personas. Esto es algo que cuesta muy, muy poco, pero en la que se integra tanto a los habitantes, que son actores, y la mirada exterior de la gente que pasa. Además, Tournefeuille no se puede decir que sea un destino turístico muy importante, lo siento para las personas de Tournefeuille que están aquí, pero simplemente para dar una idea de algo simple, sencillo, que une esa idea de ciudad creativa y trabajo con los ciudadanos. Et bien sûr, d'inscrire ça dans l'espace public, y por supuesto de poner esto en el espacio público en vez de encerrarlo en un espacio de exposición donde hay que ir, hay que hacer el esfuerzo de ir. Y aquí pues lo ve todo el mundo, toda la gente que pasa. Ahora voy a hablar de ideas de futuro. He venido aquí con dos compañeros, Clémentine y Julia, que trabajan conmigo en estos proyectos y que podrán contestar a sus preguntas después si es necesario. Ahora pasamos al tema de Toulouse Métropole, la pista de los gigantes. Aquí pues es todo un barrio nuevo. Aquí tenemos como una especie de zona en la que no hay nada y se va a hacer y va a emerger un barrio de la innovación en este barrio. Por ejemplo, en este barrio os voy a enseñar, en esta imagen podéis ver la pista central. Eso era una pista para despegar. Saint-Exupéry despegaba de aquí, de la aviación civil, en los principios de Air France. Esta pista está clasificada, solo 500 metros han sido, se considera algo cultural. Y entonces alrededor de esta pista, alrededor de estos gigantes de la aeronáutica, vamos a construir un barrio nuevo. Va a haber decenas de miles de habitantes, campus universitario, tiendas, pero el corazón va a ser un espacio cultural abierto alrededor de esta pista. Entonces había que unirlo con la creación artística, por lo que se hizo unir a la máquina. Son los que han hecho los elefantes y demás. Son unas figuras muy conocidas. Entonces es hacer emerger a un barrio con el patrimonio histórico y cultural en un barrio que hoy en día está prácticamente vacío. Voy a repetir lo que otras personas han dicho antes que yo, pero aquí lo que hacemos es contar una historia a la ciudad y recordamos a la ciudad cuál es su historia, tanto en el patrimonio inmaterial, la historia de la aeronáutica, pero también para el futuro, la innovación, la creación. Y creemos que esto que será clasificado como gran sitio de Occitania. Aquí podéis ver algunas imágenes. Esto será el lugar de memoria de la aviación civil y aeropostal. Enfrente habrá jardines de la línea que recordarán los diferentes países en los que los aviones de la aeropostal hacían escala. Por ejemplo, está España, Marruecos y llega hasta Chile. Por ejemplo, la de las máquinas, que es donde se van a instalar todas las máquinas de François. Llegados a este punto, nos hacemos una pregunta del acontecimiento. Transformamos la ciudad, pedimos a artistas que transformen o que participen en la transformación urbana y nos decimos sí, pero los festivales, los acontecimientos, por ejemplo, para la pista de los gigantes, vamos a acoger el espectáculo de François de la Rosière, Hamilton. Es un espectáculo inmenso que dura 4 días con máquinas gigantes.
Y no es un espectáculo aislado para quedar bien y para que durante tres o cuatro días haya 400.000 o 500.000 personas que vengan a admirar estas creaciones artísticas. Para nosotros este espectáculo, que va a deambular por Toulouse Centro y va a llegar hasta el domingo a esa pista, es el espectáculo que va a dar inicio al barrio. Es el símbolo del nacimiento de este nuevo barrio. No es únicamente un acto artístico, es un acto artístico, urbanístico, social. Podéis ver algunas imágenes. Esta araña estará presente. Yo creo que esto era en Manchester, para que os imaginéis la dimensión de la bestia. Esto era en Ottawa. En Toulouse no tendremos el dragón, pero tendremos a un minotauro. El minotauro es una creación exclusiva para Toulouse. Va a ser el símbolo artístico de la ciudad. Si lo conseguimos, es algo muy, muy fuerte. Si conseguimos que llegue a todo el territorio nacional y posiblemente internacional, pues el Minotaur será el símbolo de Toulouse, como la Torre Eiffel en París, que no sirve de nada, que está ahí, que podemos enseñar, pero pues no es que no sirva de nada, va a ser el faro, va a ser lo que atraiga. El Minotauro está aquí, no lo vemos muy bien. Este croquis es secreto porque el Minotauro ya existe, ya ha sido constituido, está en piezas, aún no ha salido, únicamente saldrá. Y cuando se inaugure, pues se abrirá el pasillo mecánico al público. Mide 13 metros. Sí, cuando se despliega es más alto que el Capitolio de nuestro ayuntamiento. Para terminar, voy a presentaros otro ejemplo que es un ejemplo unido a un antiguo barrio. Es el caso de La Grave. Disculpadme, hay un problema técnico de conversión. Espero que las siguientes diapositivas estarán bien. La Grave es un antiguo hospital. Es el gran hospital de Toulouse, que ya no se utiliza en estos momentos, que está en el corazón histórico de Toulouse. Es la cúpula que veis en la imagen. ¿Qué es lo que queremos hacer con este hospital? Bueno, pues no queremos que sea un centro cultural, no queremos que sea un museo. Queremos que sea un barrio creativo, es decir, un barrio abierto, en el que sí hay edificios, hay patios interiores, como este, por ejemplo. Hace falta que esté vivo, hace falta que los habitantes pasen por ahí constantemente, también los turistas, porque tenemos varios ejes de trabajo. Necesitamos espacios de creación y de producción, un programa de colaboración de redes para que diferentes medios trabajen, para que en estos momentos se ignoran, o para que ahora trabajen y colaboren, por ejemplo, un artista plástico con un científico. Por supuesto, habrá espacios de exposición, pero serán espacios mutualizados, es decir, no serán salas de museo, serán simplemente salas donde se podrán presentar tanto una obra de arte contemporánea como el showroom de una startup super puntera del ámbito industrial. También habrá espacios de convivencia. Creo que estamos todos convencidos de que estos espacios de convivencia tienen que ser integrados en los espacios culturales, por lo que habrá comercios tipo librerías, diseñadores, restaurantes también, bares. Pero bueno, ya os digo que aquí estamos simplemente empezando, estamos solo en el punto de las ideas. Pongo algunos ejemplos que conocemos que se están haciendo en otros lugares, por ejemplo, residencias de artistas en lugares de patrimonio, por ejemplo, talleres de creación compartida, residencia de coworking, autónomos.
habrá una persona de Toulouse que va a desarrollar esta idea después. Hemos cogido ideas de Burdeos, Madrid, con el matadero, Arruin en Burdeos. Bueno, lo que queremos hacer es que la Grave esté forme parte de esta idea de lugar abierto, de barrio creativo, que sea a la vez un barrio creativo. Sea a la vez un barrio creativo y un lugar turístico importante de la ciudad. También intentaremos que reciba el sello de Gran Sitio de Occitán. Para terminar, diré que todos estos ejemplos que he presentado, para nosotros que los hemos visitado, que los hemos trabajado, que estamos intentando poner en marcha de manera totalmente modesta, pues muestran que es totalmente posible aliar la creación cultural y el turismo. Todos estos proyectos pueden, por lo tanto, transformar la ciudad de manera duradera, no únicamente en verano, por lo que gracias a todo este tipo de proyectos podemos unir tanto la dimensión artística, social, como urbana y económica. Siempre que no olvidemos lo que podría ser nuestro objetivo principal, que es que se trata de reencantar nuestras ciudades, de crear una unión entre el patrimonio, ciudadanos, turismo, los que vienen de fuera, pero también a las personas que no vienen de fuera natural a la cultura y que están alejados de la cultura. Para nosotros es un doble movimiento, ciudad creativa, turismo cultural, ya habéis entendido, es también para trabajar en co-construcción con todos los actores de la ciudad, ya sean los artistas, urbanistas, políticos, pero también queremos conseguir que nuestros ciudadanos que vienen de otros lugares o que viven en el territorio estén en una unión estrecha con la creación artística. Muchas gracias por vuestra atención.